pasa? ¿No puedes estar calladita? Tendré que ser más contundente. ¡Déjala! ¿Qué haces? ¡Tiesidin! ¡Tiesidin! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Tiesidin! ¡Está bien! No, ¿qué quieres hacer con estos pobres chicos? ¡El muy asqueroso! ¡Si eres un canalla! Masud, por favor, ten cuidado. Tranquila, tía. Ay. Espero que no le haya matado. Masud. Es que ya no respira. No me gusta nada el tiempo de aquí. ¿Sabes? Me resulta muy molesto. Me da dolor de cabeza. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Habrá que aguantar. Cuando me pongo así, me da mucho asco todo. Hasta yo mismo. Maldito sea este dolor de cabeza. No me mires así. No me gusta que nadie me mire así. ¿Lo entiendes? Tú me quieres liquidar. ¿No es cierto? Idiota. Yo te estoy hablando de mí y tú diciendo bobadas. Contéstame de una vez. Puedo imaginarme por qué me has encerrado aquí. ¿Qué pasa? ¿Me quieres asustar por si me pillan? Igual me quieres convencer de que te deje libre para que luego digas que yo no tenía la culpa de nada y que te ayudé a escapar, ¿eh? Dime la verdad, Younes. ¿No es así? A mí ya me da igual lo que me vaya a pasar. Solo quiero saber quién está detrás de todo esto y por qué. Tienes muy poca paciencia. Ya te lo dije antes. Alguien va a venir y te lo va a contar todo. ¿Cuál es tu papel en esto? Yo creo que es mejor que le atemos bien. No sea que se largue. No, hombre, no hace falta. ¿No has visto cómo se ha desmayado, Masud? Tú mejor corre y llama a la tía. La pobre debe de estar muy preocupada. Toma, lleva dinero. ¿Por qué no llamamos a la policía? Vienen y se lo llevan. Que no. Primero tiene que hablar con nosotros. Luego ya le entregaremos. Oye, Masud. Dile a la tía que el tío Younes acercó a la tía Shirin a la estación y luego se marchó. Vale, pero tened mucho cuidado. Vale. Oye, si ves que se mueve ese pájaro, enséñale la sartén. Vale. Era como si se hubiera vuelto loco. Bueno, de hecho, siempre lo ha estado. Pero esta vez ha sido peor que nunca. Cuando llegué a casa, le vi aquí esperándome. No sé cómo se enteró de que había venido a veros. Me empezó a hacer preguntas. Pero yo nunca le contestaba nada. Se enfadó, como siempre, y me pegó. Y yo no tenía fuerzas para poder enfrentarme a él sola. Siempre me solía pegar. Siempre me pegaba. ¿Pero por qué la atacó, tía?
Porque yo os quería ir a buscar y me lo impidió. Sabía que os iba a avisar. Marcia, hija. Marchaos de aquí. Ahora entiendo por qué vuestro tío Younes estaba tan preocupado. ¿El tío Younes? En realidad hemos venido aquí para encontrarnos con él. Y estamos muy preocupados, mucho. Fue culpa mía. Hablamos mucho aquella noche. Él no quería que vosotros os dieseis cuenta. Me preguntó sobre Golam. Y yo le conté todo lo que sabía. Vuestro tío Younes sabía que este maldito había sido el culpable de todo. Entonces, el tío Younes quería ir a Teherán para encontrar a Golam, pero él estaba aquí. Claro, hija, por eso te digo que fue culpa mía. Hace unos días Golam vino a verme. Quería dinero. Me dijo que quería ir a Teherán. Yo le entregué todo el dinero que tenía. Me creí todo lo que me dijo. Y se lo conté todo al tío Younes. Estoy segura de que el tío Younes no se ha ido a Teherán. De eso no tengo dudas. Marcie, hija, ¿qué te pasa? Pareces preocupada. ¿Qué te pasa? Dímelo. Es que estoy muy preocupada por el tío Younes. Espero que Dios nos ayude. Aquel accidente fue cosa tuya, ¿verdad? Te digo que cierres el pico. ¿De qué tienes miedo? ¿No ves que estoy atado? Yo no he matado a nadie. Antes también me lo preguntaste y ya te contesté. Ahora déjame en paz de una vez. ¿Entiendes? Pues ¿quién lo hizo? Seguramente después de matarme a mí, dirás lo mismo a la siguiente víctima. Yo no pinto nada. No soy nadie. Lo único que hice fue coger el dinero para vigilarles a ellos dos. Yo no sabía nada más. A él también se lo dije. Así que malditos seáis los dos. Tú decides si me crees o no. ¿Quién? ¿De quién estás hablando? Déjalo. Voy a pillar algo de comer. Bueno, tía Shirin, siga contando. El amo había cambiado totalmente. Nadie se atrevía a mirarle directamente a los ojos. Buscó por todos lados. Pero no pudo encontrar a Sárvano. Algunos imaginaban que Sárvano habría muerto durante la huida. Pero ella ya se encontraba a salvo, ¿verdad? ¡Ya voy!
Hola. Hola, ¿qué tal? Cierra la puerta, Vaador. ¿Qué hay? ¿Has visto a alguien? No. ¿Pero cuántas veces me lo vas a preguntar? Vaador, sobrino, piensa en positivo. Pero, tío, no es culpa mía. Realmente estoy muy asustado. Nosotros somos los fugitivos, los fugitivos. Cuéntame, a ver, ¿qué tal se encuentran? Pues, la señora de momento está dormida arriba. Por cierto, ¿lo compraste? No te venden medicinas los muy canallas. Pero resistí tanto ahí, que por fin conseguí sobornar un poco a uno de ellos. Y lo logré. Dime una cosa, chaval, ¿dónde está Moluk? ¡Moluk! ¡Moluk! ¡Oye! ¡Ay, Dios! Estoy cansadísimo. ¿A ti qué te pasa, mujer? Las piedras lloran si escuchan eso. ¿Pero qué han hecho con esa pobre mujer? Tú no te metas en estos asuntos. Es mejor que te limites a cuidarla. Podré curarle las heridas del cuerpo, pero ¿quién le curará las heridas del alma? Toma, coge estos medicamentos. Vete y ayúdala. ¿Qué te pasa, Vaador? ¿Eh? Ven, ven. Vamos. Tío, ¿quién es ese señor? No me gusta ni un pelo esa mirada que tiene. ¿No será que...? Él es el señor Malek. Es el tío de Moluk. Tienes razón. No es una persona muy agradable. Pero no se atreverá a hacer nada. Le dejé quedarse aquí solo porque me lo pidió Moluk. Sí, no tiene trabajo, ¿sabes? A mí tampoco me cae nada bien. Anda, ven, vámonos. Sarvanu. Sarvanu. Levanta. Te he traído medicinas. Levanta. Muchas gracias. De nada, mujer. Si yo no he hecho nada. Muchas gracias. Toma un poco. Te lo agradezco mucho. De verdad, siento mucho haberos causado tantos problemas. La señora Cobra me hablaba mucho de vosotros. Cuando vivía con ellos. Es que Yusuf y Cobra son muy buenos hermanos. Se quieren muchísimo y se ayudan entre ellos. Toma, querida, tómalo. Muchas gracias. La señora Cobra también me habló mucho de ti. La pobre niña parece muy débil. Y tú también estás muy pálida. Esto no es una broma. Ahora tienes que cuidarte mucho. ¿Sabes? Cuando estoy junto a mi niña, ya no me afecta nada. ¿Qué dices, hija? Yo entiendo por lo que estás pasando. Y quiero decirte que una mujer joven que acaba de perder a su hijo, y además en una situación así, está muy frágil. Tienes que estar agradecida a Dios de que hayas podido aguantar hasta ahora. Dios se ha apiadado de ti. Me voy. Voy a prepararte algo de comida para que te recuperes pronto. Voy. Oye, Moluk. Dime. Dile a Vaador que venga un momento. Sí, querida, ahora mismo. Don't
Entra, por favor. Hola, señora. Hola. ¿Qué tal está? Bien, gracias a Dios. Dios sabe que eres como mi propio hermano. Gracias, señora. ¿Necesita algo? No es nada. Toma, cógelo. ¿Qué es esto, señora? Vaador. Dios sabe. Dios sabe que lo que habéis hecho tú y la señora Cobra no se puede compensar. Quiero que emplees este dinero en los gastos de la casa, pero no dejes que Moluk y tu tío sepan nada de esto. Me da miedo que les ofenda y no lo quieran aceptar. Te juro que si pudiera iría yo misma. Pero no debo salir de aquí hasta que pase algo más de tiempo. Señora, ¿cree que la gente humilde no puede ayudarle porque sí? A mis tíos les va a parecer mal. Nosotros no solemos cobrarles a nuestros invitados. Acéptalo. Así yo también me voy a sentir mejor. Coge el dinero. ¿Sabes hasta cuándo me tengo que quedar aquí? No lo sé, señora. Pero por el momento es muy peligroso moverse de aquí. Los hombres del amo están aquí en Rast, por todos lados. Además, hay muchas personas curiosas y me tomen todo. Además, mi hermana Cobra no conoce ningún sitio más que este. No lo sé. No sé hasta cuándo voy a poder aguantar esta situación. Pero gracias a Dios, me siento tranquila aquí con la señora Moluk. Entonces, con su permiso, yo salgo a echar un vistazo. Muchas gracias. Hasta luego. Sarvanus se sentía más desesperada que nunca. Se veía de repente en la ciudad sin saber lo que tenía que hacer. Se sentía perdida. ¿Pero qué podía hacer una mujer de pueblo totalmente sola en una ciudad tan grande? Tía Shirin. Dijo la tía. Habla, Masud, dijo. Sí, llamé. Todavía no se sabe nada del tío Younes. Ay, Dios mío. ¿Qué significa eso? Masud, hermanito, háblame claro, por favor. Pero bueno, déjame recuperar el aliento. He ido corriendo hasta el locutorio y he vuelto. Déjame recuperar el aliento y te lo cuento, mujer. Cuando la tía se enteró de que el tío Younes tampoco estaba aquí, se echó a llorar. Dijo que iba a llamar a la policía. No sabes cómo se puso. Se le podía notar en la voz. ¿Qué le habrá pasado a nuestro tío? ¿Dónde puede estar? Dios mío, ayúdanos, por favor. Se puede averiguar. Es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es volver a Rast enseguida. Pero no os dais cuenta, este que tenemos ahí tirado es sospechoso. Lo llevamos y le entregamos a la policía en la comisaría de Rast y todo se va a resolver. ¿Creéis que este tío no sabe perfectamente dónde podemos encontrar al tío Younes? ¡Claro que lo sabe! Claro que sí, Masud. ¿A que te ha gustado mi solución? No os preocupéis por nada. Ellos saben cómo hacerle hablar. Solo tenemos que volver con la tía cuanto antes. La pobre está muy preocupada. Está desesperada. Estoy muy preocupado por ella. Por cierto, no ha despertado todavía este tío, ¿no?
No sé. Oh, no, Masu. Se ha ido. ¿Se escapó? ¿No te dije yo que me dejaras que lo atase bien? ¡Vaya, vaya! ¡Lo has estropeado todo! ¡Todo! ¡Pero daos prisa! ¡Ya vamos! Marcia, hija, marchaos vosotros, que yo me quedo aquí. ¿Pero qué dice tía Shirin? Es posible que venga y vuelva a atacarle. Ahora es como un lobo herido. Yo no me quedaría aquí sola. Es que me da vergüenza ir. Es mejor que vayáis vosotros solos. Yo me quedo aquí. No diga eso, tía. En primer lugar, por usted. Y en segundo, por mí. Aún tiene usted que contarme muchas cosas. ¿Pero a qué estáis esperando? Ya va. Ahora vuelvo. ¡Que ya vamos! Es la bolsa del señor Ahmadí. Se le ha olvidado cogerla. Se la quiero hacer llegar. Llévasela. Marcia, hija, no le digas nada a Masud. Ya ves que ahora está muy enfadado. No está de muy buen humor. Vámonos. Pero ¿cuántas veces os lo tenía que decir? ¿Cómo podéis ser tan despistadas? ¿No sabéis que este tío es el asesino de nuestros padres? ¿Es que no lo podéis entender? Masud, perdón. Te estoy pidiendo perdón, ¿vale? Me he equivocado. Ya está. Esta es buena. ¿Quieres que te perdone? Dime, si me hubiera equivocado yo, ¿me perdonarías tú? ¡Me matarías! ¡No me dejarías en paz nunca más! ¡Me lo reprocharías el resto de mi vida! ¿Y qué es eso? ¿No lo ves? Le dije yo que la llevara. Igual encontramos a su dueño y se la damos. No se pueden guardar las pertenencias de los demás sin devolvérselas, ¿no, Masud? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¡Es que nos lo había dejado! ¿Qué nos importa? ¿Qué me importa que sea despistado y se olvide de sus cosas? ¿Masud? ¿Cómo que Masud, Masud? Me da igual que se haya dejado su bolsa. ¿A nosotros qué más nos da? ¿Crees que si se la devuelves te dará las gracias? Pues no, no le hacemos ni caso y viene con toda su cara a decir que por nosotros persiguió a dos personas sospechosas esa noche para llamar la atención. Ya no te digo si le haces un poco de caso. ¿Pero qué noche? ¿De qué estás hablando? Mujer, qué despistada eres. Pues la noche aquella en que nuestro tío le atizó en la cabeza con un palo. Dice que aquella noche vio a dos personas sospechosas que hablaban de nosotros y de nuestro tío, Younes. Nada más. Es muy gracioso, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Nada más. Solo quiere llamar la atención inventándose esas bobadas. Es muy divertido. Dice que una de las dos personas era un anciano bastante raro que tenía pinta de vagabundo. Sí, dice que les persiguió. Y repite todo el rato que también consiguió su dirección. ¿Ves lo pesado que es? ¿Por qué me miras así? Masud, ¿por qué no me contaste antes todo esto? Pues porque un... dos personas sospechosas... Ya ha llegado Shahram. Seguro que nos lleva hasta Rast. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Shahram! ¡Shahram, hijo! ¡Hola, tía Shirin! ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¡Qué bien que hayas llegado! Nos queremos ir. ¿A dónde te querías ir? A Rast. ¿Nos puedes llevar, hijo? ¡Claro, hola, tía! Shahram. Hola, ¿qué tal, Masud? Muy bien, Marcier. Bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Hola, buenas hola, tardes. Hola, señorita Marcier. ¿Está bien? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Vamos, tía, usted siéntese delante con Marcier y yo me siento atrás, hasta Rast. Vale, vamos. No, tía Shirin, usted siéntese delante. Masud y yo iremos atrás. Tenemos cosas de qué hablar. Vamos. Ah, súbase, da igual, tía. Vámonos ya. Vamos. Cógela.
Hola. Hola. Hola, tía. Hola. Bienvenida. Pase, por favor. No te preocupes, mujer. Todo se va a arreglar. Confía en Dios. Me estaba muriendo de soledad y preocupación. ¿Hay novedades? Nada. ¿Dónde está Masud? Tenía que hacer una cosa. Ahora vuelve. ¿Lo necesita ahora? No hay prisa, señor. Gracias, lo pago ahora. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Llevas contigo el carnet? Señor, son 6.400 tomates. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Carnet de identidad? ¿Carnet de identidad para qué? No quedan habitaciones. Es mejor que sepas que no está bien escaparse de casa. Pareces un buen chaval. No sé qué tienen que hacer vuestros pobres padres para que no os escapéis de casa. Mire, aquí tiene otro ejemplo. Tiene razón, chaval. Portaos bien. Pero es que ni siquiera os dan pena vuestros pobres padres. Os tienen que llenar las barrigas o buscaros de una ciudad a la otra, ¿para qué? ¿Cuánto me dijo que era? Pues son 6.400, señor. ¿6.400? ¿No te da vergüenza? Serás maleducado. Por favor, dígaselo usted. Ya le digo, señor. Dígame usted, aquí ahora no es el momento de jugar al fútbol. ¿Que no? No es el momento de jugar al fútbol. Ahora tiene que estudiar. Es lo más importante para él. Debe pensar en su futuro. ¿Lo has entendido, chico? ¡En tu futuro! ¡Vuelve a casa! Y él, como las mujeres recién casadas que hacen la maleta y se van enfadadas a casa de sus padres, coge la maleta, el muy maleducado, y va y se escapa. Y ahora está aquí, en la ciudad, en casa de su tío. Yo sé que está aquí. Voy ahí, si me pide perdón, pues vale. Si no, te juro que le rompo las dos piernas a la vez, el muy maleducado. Señor, espere un poco. Ni yo soy su hijo, ni me he escapado de casa. ¿Entonces qué? ¿Eres Marco Polo y viajas por el mundo? Aquel Marco Polo también fue un maleducado como este. Solo que no jugaba al fútbol. Señor, yo he venido a buscar a un conocido mío que me ha dado esta dirección. Se llama Ali Ahmadi. ¿Usted qué dice? ¿Qué? Pues sí, ¿por qué me mira así? He venido a darle su bolsa. Miren, ahí está, ahí está. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Mi querido primo, sálvame, sálvame, por favor. Ahora me van a pegar, te lo ruego. Es mi primo. Aunque solo sea por mi amistad con tu difunto padre, tengo que ayudarte. Más tarde me di cuenta de que el muy canalla, desde el principio, tenía la intención de meterme en este lío. No sabes lo zorro que es. Me ha metido en un lío del que no puedo salir. Pero he llegado a un acuerdo con él. Al final de mes me paga y me voy al extranjero. Todo está en orden. La verdad, mi trabajo debería haber terminado antes, vigilando a aquellos dos difuntos, el doctor y su mujer. Yo para nada soy una buena persona. Pero nunca he matado a nadie. O quizás sería más sincero si te dijera que nunca me atreví. Te cuento todo esto para que te enteres un poco mejor de qué va el asunto. A mí me da igual si me crees o no me crees. Pero yo lo que quiero dejarte claro para tu tranquilidad es que yo no tengo intención de matarte. Y espero que mi jefe tampoco. Eso espero. Aunque ya no es cosa mía. ¿Quién es él? Me ha dicho que no lo dijera. No sé qué problemas tiene contigo y aquellos dos chavales. Pero no te preocupes. No creo que tenga intención de hacerte nada grave. Vendrá y lo verás.
Oye, no te muevas de aquí. Si te ve dando vueltas por aquí, me va a reñir y no tengo ganas. ¿De acuerdo? Te dejo la puerta abierta. Hombre, Masud, ya has visto que este buen hombre, Ali Ahmadi, se ha dejado su bolsa en casa de la tía Sirin. Así que levántate y llevaré su bolsa. Pues dicho y hecho, me convencí y la traje, siguiendo el consejo de mi conciencia. Así que aquí tienes tu bolsa. Mira a ver si te falta algo. Es un hotel muy grande. Por cierto, tienes un trabajo muy difícil. Pero bueno, los trabajos difíciles hacen que te vuelvas más fuerte, ¿sabes? Yo conozco al dueño de un hotel de 67 plantas en Teherán. Se dice a sí mismo... No, a sí mismo no. Dice a todo el mundo que barrer el hotel es más importante que dirigirlo, ¿sabes? Es importante lo que dice, hay que pensarlo para entenderlo. Es muy bonito, muy profundo. Bueno, ¿estás bien? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias. Pero yo todavía no me lo puedo creer. ¿Bromeas? No, hablo en serio. No me puedo creer que una persona como el querido Masud haga un viaje tan largo hasta el pintoresco pueblo de Lunak y recoja la bolsa de alguien que no le cae nada bien y otra vez vuelva todo el camino para dársela. ¿No es verdad? Quizás. Bueno, ¿qué es lo que quieres? La verdad, es sobre aquellas dos personas que dijiste que... Déjalo, olvídalo. Eso ya pasó. Ali, en serio, no tenía ninguna mala intención con las cosas que te dije. Lo siento, de verdad, te lo aseguro, no me encontraba bien. Vale, está bien, está bien. Te perdono. Ahora te puedes ir. Me dijiste algunas cosas sobre aquellas dos personas y su dirección. Déjalo, hombre. Olvídalo. Ese asunto no tiene mucha importancia. Con tu permiso. Espera. Vamos, siéntate un momento. Sí que tiene importancia. Hombre, ya te he pedido perdón. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Dime, ¿cuánta? ¿Cuánta qué? ¿Lo de pedir perdón? No, hombre. La importancia de este asunto para ti, ¿cuánta es? Mucho. Mira, de verdad, están pasando cosas muy malas. Parece ser que mi tío ha desaparecido. ¿Lo dices en serio? ¿Pero no te lo dije yo? ¿No te dije que la cosa estaba peligrosa? ¿Y qué dice tu hermana? Nada. Precisamente me ha mandado ella para que me pongas a caer de un burro. Hombre, dame la dirección esa. Tenemos que ir rápido. Espera aquí, ahora me visto y bajo. ¡Ali, espera! ¡No hace falta que vengas! Este tío... Vaya, por Dios. No, si todo lo que te pasa es por tu estupidez, chaval. ¿Por qué has venido aquí? Tranquilo. ¿Quién te lo ha permitido? ¿Para qué has venido? ¿Por qué has venido aquí? Déjame en paz. ¿Para qué has venido? Hombre, te digo que la cosa está muy mal. ¿Por qué no lo comprendes? Tengo que verle en persona. ¿Lo entiendes? ¿Quién te ha dicho que vinieras aquí? ¿No me has dicho que te han pillado? Déjame. ¿Y si te han seguido hasta aquí? Déjame en paz. Quítame las manos. Idiota. ¿Qué te has creído? Aunque fueran 100 personas, yo sabría deshacerme de ellos. ¿Crees que soy como tú? Lo único malo es que no he podido traer a aquellos chavales, ¿sabes? ¿Los chavales? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué los metiste a ellos en esto? Bah, ¿eh? ¡Qué idiota eres! ¡Qué idiota! ¿Crees que tu jefe te lo cuenta todo? Quedamos en traer aquí a los chicos para que estén con su tío, pero son más listos de lo que creí. En fin, mi querido Dawoodi, dentro de poco
Nos van a echar todas las culpas a nosotros. Ya lo verás, te vas a enterar. Sí. Oye, ¿todavía respira ese pintor? Vaya, pero otra vez vuelves con la bolsa. Tenemos un invitado. Hola, ¿qué tal, señorita Marcier? Hola, señora Lee. Perdónenos por haberle molestado tanto. Masud decía que usted había visto algunas cosas, que se había dado cuenta de algo, ¿es cierto? Sí, es cierto. También he encontrado algunas direcciones que les pueden servir. Además, ya le he dicho a Masud que pueden contar conmigo para lo que sea. Puede estar tranquila. Muchas gracias. Masud, hermanito, acompaña arriba al señor Ali. La tía quiere escuchar lo que cuenta. Pase, por favor. Entre. Muchas gracias. Oye, Ali. Por favor, no les recuerdes que me lo dijiste y que no te quise hacer caso. Lo voy a intentar. Muchas gracias. Lo voy a intentar. Pues no me creas. ¿Qué quieres que haga yo, hombre? Yo no soy nadie, no soy nadie. Ya he escuchado bastante sobre ti para saber que nunca dices la verdad. Si llego a coger a esa vieja idiota con estas mismas manos, le habría apretado tanto y tanto el cuello hasta que se muriera. Deja que diga lo que le dé la gana. A mí no me importa nada lo que diga. Ay, yo tengo la conciencia tranquila. Tú también viste al doctor y a su mujer. ¿Qué les dijiste? ¿Cómo les engañaste para poder llevar a cabo tu plan? Vaya, mírale. Hombre, ¿cuántas veces tengo que decirte que fueron ellos los que vinieron a verme? Sí, ellos vinieron a verme para preguntarme algunas cosas sobre el pasado. Así que yo les conté todo lo que sabía. Luego se despidieron de mí amablemente y se fueron. Es todo, todo. ¿Y sobre Farrokh qué? ¿Qué les dijiste sobre él? ¿Farrokh? Que Dios no le perdone. Está muerto. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Tu amable tío murió. ¡Hombre, se murió! ¿Cuántas veces te lo he dicho? Dile tú algo. ¿No tengo razón? Díselo. Déjame en paz. Hablas como si colaborara contigo desde el primer día en tus sucios planes. ¿Pero qué dices, hombre? Deja ese maldito móvil. Y siéntate un rato con nosotros y así hablamos un poquito. Cállate. ¿Eh? ¿Por qué me estás mirando así? ¡Qué susto! Pensaba que si algún día te veía, te ahogaría con mis propias manos. Tranquilízate, hombre. ¿Pero por qué? ¿Acaso te he robado yo la herencia de tu padre? El ladrón que se lo ha llevado todo es otro. Yo no tengo la culpa de nada. Oye, si ves que estoy aquí hablando contigo, es porque no tengo nada mejor que hacer. ¿Entiendes? Si no, yo no contesto ni a los que son más grandes que tú, hijo del podrido amo. ¿Serás? Ya me piro, ya me piro. ¡Canalla! Oh, me has asustado mucho. ¡Ay, madre! No le va a pasar nada, tía. Sí. Los policías le van a encontrar, estoy segura. No, señor. Ya lo verá. Haz caso a Marcier. Todo se arreglará. ¿Te dijo algo antes de irse? Cualquier cosa. Sí, no le oigo bien. Digo que antes se lo había contado. Claro, se trata de ese mismo número de matrícula.
Es un Chevrolet marrón. ¿Perdone? La dirección, sí, la dirección también es la misma que le di antes. Sí, agente. ¿Perdone? Vale, muchas gracias. Digo que muchas gracias por todo. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. Espera, espera, espera. ¿Qué ha pasado? Yo les he contado todo lo que sabía. Pero la verdad no creo que sirva de nada. ¿Pero por qué? Si esas son las únicas pistas que tenemos. Quizás hace unos días sí. Pero sinceramente lo veo muy difícil. Ahora no creo que puedan averiguar nada. Espera, espera. ¿Pero por qué? Porque esas personas que yo vi no se quedan quietas. Cada día cambian de lugar. Solo Dios sabe dónde pueden estar ahora, dónde estuvieron ayer, dónde estuvieron anteayer. Si te hubieras tomado en serio lo que te dije hace unos días, habríamos ido a buscarles y no habría pasado nada de esto. Te pido perdón. Es verdad, todo ha sido culpa mía, pero por lo menos no repitas eso delante de las personas que están en esa habitación, porque están buscando a alguien para echarle todas las culpas. Te lo agradecería, ¿me lo prometes? Bueno, ¿qué ha pasado? Pues yo le he dicho todo lo que sabía al mismo agente al que usted denunció la desaparición del señor Younes. Ahora creo que... ¿No tenían noticias de mi tío, señor Ali? Desgraciadamente no. Pero no se desanimen, es decir, el agente me dijo que harían todo lo posible para encontrar al señor Younes. Ojalá que Dios nos libre a todos. ¡Maldito seas, canalla de Golam! Perdone, señora Shirin. Su marido no solía ir habitualmente por aquí cerca a algún sitio que usted sepa por esta zona. Él no es mi marido. Yo le odio. Perdone, tía Shirin. El señor Ali no tenía mala intención. Yo le pido perdón en su nombre. Lo siento mucho. No tenía ninguna mala intención. Solo pensé que quizás tenía alguna dirección o alguna información, nada más. Perdóneme. No, yo no sé. O más bien nunca quise saberlo. Siempre me causaba problemas. Lo que pasa es que me obligaron a casarme con él. No pude hacer nada. No tuve más remedio que casarme con él. Siempre me molestaba, me torturaba. ¿Sabéis por qué? Porque nunca le quise. Él también sabía que yo no le quería. Por eso mismo me torturaba. Me hizo sufrir mucho. Ay, Golam, vete al infierno. Lárgate. Quizás le haya dicho más de 100 veces que me dejara divorciarme de él. Pero él nunca dio su brazo a torcer. Nunca me dejó divorciarme. ¿Lo ves? No se puede. No se puede, Ali. Así no se puede. Conocemos al culpable y no podemos hacer nada. Ah, sí. Le vamos a encontrar. Al final le encontraremos, seguro. Yo no estoy tan segura. Yo... sinceramente no creo que el principal culpable de todo sea Golam. Pues, ¿entonces a quién tendríamos que buscar? No lo sé. De verdad, no lo sé.